Y vamos a la mil. Cógelo. Está reventado este. ¿Estás luchando? Sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Nos has escuchado? ¿Eh? ¿Nos has escuchado? Joder, vaya radio, tío, de buena mañana. Seguro que estáis despierto esperando a que salga, pues, ¿sabes? Seguro, ¿sabes? Tal cual, hermano. Tal cual, hermano. Va, hermano. Lava los dientes, bro. Son unos chavales pequeñitos, la verdad. Soy su padre. Tienen que respetar. Ya, ya. Nada, son buenos chavales, la verdad es que muy majos. Y nada, es un gusto que estés aquí. Mira, hasta el dormir. ¿Eh? Yo dormir de una, hermano. A mirar un poco, a ver. Solamente huevos revueltos. ¡Foros! ¿Qué pasa? Tenemos aquí Vitangrín Núñez. Yo también he vivido eso, ¿no? Desde bien pequeño me gustaba estar cerca de mis ídolos, de la gente que me gustaba futbolísticamente, y tengo un recuerdo muy bonito allí cuando jugaba en Osasuna de pequeño. Recuerdo que salía a entrenar con algún compañero, con John García, si no recuerdo mal. Y estaba entrando el primer equipo y me acuerdo que me acerqué a Pachi Puñal y le pedí que me firmase. La verdad es que no tenía nada y le dije que a ver si me podía firmar el brazo. No sé si se acordará, pero me firmó el brazo y me dijo que seguramente me iba a duchar esta noche y se me iba a borrar. Pero nada, me fui muy contento. Es un orgullo poder representar a tanta gente, que la gente se sienta orgullosa de mí, hacer contentos a la gente y a los niños sobre todo, ¿no? Porque al final se pierde esa ilusión y nada, muy contento. ¡Hala, puto! ¿Qué pasa, chavales? ¿Bien o qué? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué andáis? ¿Dónde estáis? ¡Míralo! ¿Qué hace? ¡Miquel Lu! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Pumas? ¿Qué pasa, chavales? ¿Bien o qué? Madre mía. Vamos, ¿eh? ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste al frontenis o qué? Joder, sí, hermano. Si Brisa no sabe jugar, ¿tú qué dices? Cogí al mar, ya la raqueta al revés, tú. Ahora vengo, que me toque. Una pregunta, Dylan. Seria, una pregunta seria, ¿eh? ¿Por qué estás con el gorro en casa, hermano? ¡Qué calvo! Venga, hermano. Venga, chavales. Venga. Bueno, aquí he estado con mis amigos. Somos unos desastres, la verdad, pero la verdad es que les quiero un montón. Pero nada, siempre es importante tener a la familia, a los amigos cerca. La verdad es que que siempre suelo hablar con ellos por llamada, por WhatsApp, y la verdad es que yo soy un chaval muy familiar, muy de estar con mis amigos y de los amigos de mis amigos, y nada, la verdad es que es importante, ¿no? Porque al final vienen conmigo desde siempre, desde que teníamos 11 años hasta ahora, y bueno, todos mis éxitos saben que van para ellos y bueno, están muy orgullosos de mí. Bueno, me acuerdo en toda la hora de la siesta. Hace un buen tiempo aquí en Londres, la verdad,
con la gente paseando y tal. Y nada, me va a vestir y me voy a poner el chándal para ir directo a la merienda y a la charla del mister. Ya estamos listos. Como veis. Y nada. Nos vamos. Nos vamos. El partido. Va fresco, tío. Llegamos tarde, igual, eh. Obviamente traía. Va a preguntar. Estamos ya en el vestuario. Revis. Para el partido de hoy. Con Nico, madre mía. Tienes pilla. Ya con Nico. A ver, echate un baile, Nico. Espero que os haya gustado el día conmigo. Ha sido una pena el resultado, pero bueno, seguimos trabajando para mejorar en ello y nada, espero que hayáis disfrutado mucho. Saludos.